La mañana de este miércoles, activistas de ambos lados de la frontera se reunieron en la garita de San Isidro para manifestarse y pedir un cese al fuego entre Palestina e Israel. Y fuimos convocados por la organización Jewish Voice for Peace y el movimiento de Juventud Palestina, Palestinian Youth Movement, que van a hacer una serie de acciones en San Diego. Y aquí en Tijuana estamos el Comité Pro Palestina de Tijuana y Espacio Migrante al otro lado. Y nos estamos manifestando en solidaridad con el pueblo palestino y porque esta semana el Senado de Estados Unidos va a aprobar un paquete de financiamiento militar para Israel. Encuentran similitudes entre la frontera entre México y Estados Unidos y la discriminación y el maltrato contra los migrantes. Pues la lucha palestina no está muy alejada de lo que se vive en la frontera en México, ¿no? Con las políticas migratorias, pues hay segregación, discriminación, donde las personas racializadas pues no pueden acceder al derecho más a uno de los derechos que es solicitar asilo en otro país. Continuará Estados Unidos con su política de militarizar la frontera, según activistas. Pero está unido con más financiamiento para la frontera, para militarizar la frontera. Esto quiere decir más agentes fronterizos y una serie de políticas similares a Título 42, como de expulsiones aceleradas, etc. Entonces, estamos pronunciándonos por los dos temas que están ligados. Para KSY 50 San Diego, Julio Vázquez y Yolanda Morales.